Dotados de los recursos necesarios para la formación técnica profesional, aprovechan cada espacio educativo en este plantel Cienfueguero. Como parte de una experiencia de trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y los aportes de la agencia COSUDE, se implementa aquí el proyecto PROFEC, extendido a una treintena de escuelas cubanas. Es un proyecto que abarca las 15 provincias. Ahora estamos ya trabajando con 36 politécnicos y pensamos ampliando 46 politécnicos en el país. Es un proyecto que en principio empezó a trabajar con las áreas de la construcción, la agropecuaria, los servicios vinculados al turismo. Hemos logrado, independientemente del tiempo de la pandemia, continuar con el proceso de importación. Prácticamente ya tenemos aquí en el país todos los recursos de la parte de agropecuaria, la parte de servicios. Estamos ya en proceso de contratación, lo que nos queda de servicios y la parte de construcción. En un escenario más completo logran insertarse a las especialidades en las que prepara a los estudiantes el Politécnico José Gregorio Martínez. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de materiales con las que hoy cuenta el centro para perfeccionar este proceso, todavía existen limitaciones para cumplimentar este propósito. Agregar una instalación eléctrica, si hace falta, como aquí, por ejemplo, en este local que tenemos belleza, se necesita todavía el agua para instalar el agua, para que se pueda completar el proceso de aprendizaje. Y así queremos que, creo que tiene que hacer una labor de conjunto, la educación, el gobierno provincial o municipal tiene que saber lo que tenemos aquí. Y por eso hemos dicho que todo el proyecto se vaya comunicando en todos los niveles de dirección, que entiendan, que puedan ver lo que queremos. Aquí en Cienfuegos queremos ser un politécnico de referencia, que pueda decirse aquí en Cienfuegos que hay un politécnico que cumple con todos los requisitos para formar un profesional, un técnico medio o un obrero calificado. Y en ese sentido pensamos que la colaboración de todas las partes es importante. Ganan en espacios con un nivel de especialización necesario según las demandas de cada área de los servicios. Desde estas aulas los estudiantes logran también opciones para la superación. Actualmente acá en Cienfuegos, con la colaboración del PROFE y el convenio existente entre la Dirección Provincial de Educación y el MINTUR, bueno, empezamos a estudiar en la escuela, en el Centro de Capacitación del Turismo, acá en Cienfuegos, en Formatur. Beneficios que garantiza esta alianza colaborativa entre Cuba y Suiza para crear un sistema formativo acorde con las exigencias de la educación que encamina a estos jóvenes para su desempeño en las prestaciones de bienes y servicios. Desde Cienfuegos, en 26, Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.